Bienvenidos a una edición más de Con la Bolsa al Hombro. Hoy, desde la Faisanera Golf, en Segovia. No se lo pierdan, síganme, sigan, vengan conmigo, vengan, vengan, vengan conmigo. Bienvenidos a una edición más de Con la Bolsa al Hombro en Coaching Golf Radio y Televisión. Les agradecemos además que estén ustedes hasta el 92% de retención de audiencia. Es una cosa sorprendente. Estamos en un sitio fantástico. Miren qué imagen tengo. La radio no la puedo describir. Montañas, campos de golf. Estamos en el campo de golf La Faisanera. Y nos hemos venido a La Faisanera nada más y nada menos para hablar con su director, Gonzalo Ruiz de la Torre. ¿Qué tal estás, Gonzalo? Muy bien, Mariano. Un placer recibiros aquí. Oye, el placer es nuestro. Y además nos hemos traído una periodista, Chiqui Trillo, la jefa de prensa de la PGA. Hola, Chiqui. Luego te doy el beso, Gonzalo, lo de los besos. Y bueno, estamos en ese marco incomparable, con un bonito día de golf. Tenemos un sol radiante. Lo habéis preparado todo muy bien, os lo agradecemos. Estaba la carta, estaba Bueno, cuéntanos qué es el campo de golf de La Faisanera, que se van a encontrar aquí los golfistas que nos ven y nos oyen. Pues mira, el campo de golf de La Faisanera es un proyecto ya relativamente consolidado. Ya tenemos, es nuestro octavo año de andanza. Hemos cumplido en este mes de octubre 8 años desde la inauguración. Estamos en plena sierra de Guadarrama y la verdad es que venir a jugar a La Faisanera es una experiencia única, porque tenemos un entorno como este, un campo de golf maravilloso diseñado por nuestro querido José María Lazábal y muchas facilidades, ¿no?, para que todo el mundo pueda disfrutar del recorrido. ¿A ti te gusta? Me encanta, no me gusta, me encanta. ¿Juegas? Sí, soy profesional de golf y la verdad es que ahora me dedico poco tiempo al juego porque estoy dedicado a las labores de gestión del campo, pero como todo aficionado, pues lo llevo en las venas. Bueno, Chiqui. Bueno, yo la verdad es que ya sabía que era un diseño de José María Olazábal. Me encantan los diseños de José María Olazábal porque tiene la ventaja de que te hace un campo que puedes aprovechar para una gran competición, porque aquí se celebró el campeonato
de la WPGA en su primera edición, pero además tiene la ventaja de que es un campo muy accesible también para amateurs. Cuéntanos un poquito esa doble vertiente de campo y a nivel amateur hacéis campeonatos, tenéis colegios, tenéis muchas actividades, la verdad. Por supuesto, vamos a empezar hablando del recorrido. En cada hoyo, salvo los pares 3, tenemos hasta 6 tees de salida, lo cual, como has comentado, facilita el que sea un recorrido o muy largo o más bien corto, que eso normalmente no hay tantos tees en los... Normalmente no. Tenemos también los greens, que son relativamente grandes, también podemos poner distintas posiciones de banderas, lo cual, repito, hace poco está, por ejemplo, por poner un ejemplo, el circuito de Madrid Profesionales, y luego banderas más asequibles como fue el Audi Movistar Plus, que también ha sido recientemente televisado y el cual ya aprovecho la ocasión para decir que estaba en la web colgado y el reportaje ha quedado fenomenal. Y luego tenemos a nivel del tema de bunkers, están bien protegidos los greens, pero tampoco es excesivo. Es decir, podemos decir que es un recorrido para mí sencillo, pero que se puede dificultar cuando lo necesites. Y además, una cosa que no has dicho, municipal. O sea, sí, es un campo público. Municipal es público, es de la Diputación de Segovia. El sitio donde estamos es la Casa Club, donde albergará el futuro Palacio de Congresos de Segovia. Y entonces, los precios son muy asequibles y cada vez notamos que la gente le gusta venir a conocernos y por supuesto, repetir. Sí, eso es una de las ventajas, Mariano. Los campos municipales campos públicos, no avanzan, no hay suficientes. No hay muchos. Y este es uno de los campos públicos que tiene un atractivo, que también son los colegios. Hemos estado en este programa también hablando con David Pastor, presidente de la PGA. Da aquí muchas clases a colegios. De aquí salen a colegios, salís a buscar a los colegios. Correcto. Para que vengan aquí a La Faisanera. Eso es una gran iniciativa para popularizar más y cada vez más este deporte. Bueno, pues ya sabéis que en los últimos años, desde la época de Ballesteros, que hablaba mucho de esto, de conseguir campos públicos, precios asequibles, la Federación Española también ha ayudado en su medida. Y todas estas iniciativas están contribuyendo a que el golf español, por lo menos, no pierda alumnos, no pierda jugadores y mantener un poco las licencias y el nivel de juego que hemos tenido hasta ahora. Yo le propondré brevemente a Mariano que hay que sacar también la semana verde del golf. Igual que existió hace años la semana blanca del golf, tenemos que promocionar la semana blanca, la semana verde del golf. Yo creo que el golf en los colegios, que es una cosa que hace muy bien la Federación de Golf de Madrid, y es una cosa que a mí me ha llamado la atención de La Faisanera, esa unión que tiene con los colegios de la zona. Colegio Claret ha estado aquí esta mañana dando clases. Tenemos una pequeña entrevista después. Sí, el más numeroso de Segovia. Y a nivel de público, de aficionados, supongo que la mayor parte del público es de Segovia, pero ¿qué más gente viene a jugar aquí al golf, aparte de Segovia? Efectivamente, mucha gente de Segovia, muchos socios de Segovia, pero también muchísimos socios y sobre todo muchos greenfields y salidas de Madrid. Si no tuviéramos a Madrid, no podríamos mantener el campo. Porque a Madrid, ¿cuánto estamos? Nada, una hora y media. Nada, menos. 50 minutos. Sin perder los puntos, 50 minutos. Eso es bueno. Sin perder los puntos, ténganlo presente además. Y ganando muchos puntos viniendo a un campo municipal de alto standing, como es la... Provincial de un campo que es público de alto standing, como es la Faisanera Golf. ¿Proyectos? ¿Algún proyecto que tengas en mente próximamente que nos pueda sorprender? Pues sí, recientemente hemos acordado, junto con David Pastor, el presidente de la PGA, como has comentado, un acuerdo que esperemos que sea ya se plasme en breve para hacer una escuela provincial para niños, patrocinada por la Diputación de Segovia. Tenemos también previsto hacer torneos de nivel internacional para el año que viene también. Tenemos varios campeonatos ya en el calendario oficial de la Federación Española, como el Campeonato de España de dobles mixto para el octubre del año que viene. Qué bien. Y entonces, entre otras cosas. Y luego nos gustaría con el tiempo también conseguir una zona un poco más pequeña de hoyos cortos para que los niños y la gente que empiece, resultará más sencillo el desembarcar en este deporte tan bonito. No sé si Mariano, pregunta tú, que no me dejes No, pues estáis hablando muy bien los dos y ya sabéis que vengo aquí invitado por la Guardia Civil. Sí, sí. A mí me gustaría que tú dijeras cuál es el motivo a un aficionado para venir aquí. Un solo motivo. ¿Un solo motivo? Muy fácil. El disfrutar en un campo
de primera en un entorno privilegiado. Y a buen precio. Y a un precio más que un precio asequible, ¿eh? Porque ya sabéis que, hombre, si viviéramos en Escocia o en Inglaterra, pues todavía sería más barato jugar a golf, pero hay que pagar un agua. Nosotros, gracias a Dios, gastamos solamente agua depurada, pero eso lleva un coste energético. Claro, claro. Entonces, todo eso lógicamente repercute en el producto, en el precio final, pero a día de hoy podemos decir que la Faisanera es un campo de golf que tiene precios muy asequibles y a invitar a todo el mundo, repito, a que nos conozca. Me parece buena idea. Vamos a volver, yo ya te lo he dicho. En primavera, porque como estamos saturados de viajes, pero, bueno, y ya... Aquí en Segovia también es complicado. Bueno, eso también es verdad. Yo he vivido aquí, he vivido en Los Ángeles de San Rafael. Mi hija se crió los 3 primeros años ahí, que compramos una casa. Pero volveremos y ya con otro tiempo y en otro momento y hablaremos más. Pero aquí hay una gran restauración, que también la van a ver, porque vamos a comer aquí. Con nuestro amigo Ali, que trabaja muy bien. Y además que es muy necesaria en todos los campos, ¿verdad? El hoyo 19 es capital, ¿eh? Es capital. Puedes jugar muy bien en un campo, pero como comas mal ese día, es difícil que vuelvas. Van a ver lo mal que juego yo y lo bien que juega Chiqui, porque vamos a salir al campo después, ¿verdad? Bueno. Yo voy a coger las barras más cercanas al hoyo para así no tener problemas. Es una dispensa especial hoy. Vale. Y volvemos a hablar, si te parece, en breve. Gonzalo, muchísimas gracias. A vosotros, por favor. Yo antes de acabar tengo que mencionar una cosa que se me estaba olvidando. Hay otros campos en el mundo y también hay propiedades para comprarlos. Centro y 21 les va a solucionar el problema en cualquier parte del mundo y específicamente en Madrid o en Segovia o en Marbella o en Barcelona. Centro y 21 Antilla se lo va a resolver con 2 sedes en Madrid estupendas y geniales, y Centro y 21 Las Dunas en Las Palmas de Gran Canaria. Y yo soy socio de un campo que a mí me gusta mucho y que tú conocerás, La Bestia, Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 bolas, como lo andes con cuidado, pero... Esa salida del hoyo 1 cuesta abajo. Verdad, es genial, es genial. Hay que verla, hay que verla. Diseño de... creo que es de José... No sé si es de José María Lazábal, o tenía un proyecto José María de hacer un campo... O Cañizares, también, no me acuerdo muy bien. Y la segunda parte es de Global Golf. Global Golf. No me ha pillado, me lo sabía. Volvemos ya mismo y por favor miren y escuchen los consejos. Nosotros lo vamos a hacer. Cuídense, chao. Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf. Aquí estamos, de vuelta. Yo tengo que mencionar algo. Río Cerezo, un campo excepcional, 30º y 31º campeonato de España de la PGA, que ahora vamos a hablar además con una persona que les voy a presentar. Oferta, jugar de lunes a viernes 25 euros, 25 euros en ese campo, ¿eh? Sábados y domingos además pueden también jugar a 25 euros, pero si lo hacen a partir de las 2 de la tarde 20 euros. Que quieren comer, váyanse el miércoles, 35 euros. Río Cerezo es un campo que merece la pena. Yo lo he jugado, ustedes tienen un programa que lo han visto y les ha encantado. Y yo tengo aquí un señor a mi lado que se llama David Pastor y que es el presidente de la PGA. Encantado. Que conoce perfectamente ese campo y que ha sido uno de los organizadores de todo ese evento, ¿verdad? Bueno, la PGA. No, la PGA no, y tú como directivo y presidente de ella, ¿verdad? Sí, sí, la asociación. Oye, ¿qué hace un señor como tú en un campo como este, la Faisanera, tan interesante, tan bonito? Pues... precisamente porque es interesante y bonito, ¿no? Aquí estás viviendo, aquí estás trabajando. Vivo en Manzanares el Real, está justo al otro lado de la sierra, así que sí. La sierra del Guadarrama, también pertenece al Parque Nacional, entonces realmente me coge bastante cerca. Yo vivo en Comunidad de Madrid, pero esto es justo el límite con Madrid, estamos en Segovia. A pesar de que es también socio del Racer, que ahí nos conocimos también. Oiga, Chiqui, tú, estás en la PGA, la parte de comunicación de PGA más importante, contarnos cosas de la PGA y contarnos cosas de la Faisanera, que seguro que lo vamos a agradecer. Bueno, la Asociación de Profesionales de Golf pertenece a la PGA de Europa. Oficialmente desde el año 72 es la asociación deportiva más antigua de España, pero la realidad es que en el año 32 ya existía. En sus orígenes estaba muy vinculada a la federación, de hecho, los estatutos de la PGA los creó la federación y ha habido siempre unas relaciones muy estrechas. Tradicionalmente, pues como todas las PGA, ha pasado por muchas fases y bueno, nosotros consideramos que todas las PGA de Europa, pues la verdad que tienen que tener unas líneas en común, que entre ellas es no solamente promocionar torneos de profesionales o cursos o formación para profesionales, sino en general promover el golf y todos los proyectos del golf. Un proyecto que tenéis ahora de inmediato es en Pozo Blanco, además, que lo quería mencionar, que es el primer torneo de la PGA de Match Play. Toda una apuesta por esa modalidad del golf y toda una apuesta por el campo, que es una maravilla, a mí me encanta. 60 metros de ancho las calles, parece un campo de fútbol. Es decir, Dios mío, esto es un campo de fútbol alargado directamente. La bola, si se te va a la derecha, no te preocupes que la vas a encontrar. Si se te va a la izquierda, es un poco ya más difícil que la encuentres. Claro. Unos pares tres que van a tener problemas los profesionales jugando desde atrás. Muy bonito, yo lo he hecho en tres, curiosamente, tirando desde atrás. Una casualidad que en la vida ocurre de vez en cuando. Bueno, es muy... El campeonato de que vamos a jugar en Pozo Blanco es, yo diría que es el paradigma de nuestro circuito. Buscamos jugar en todo tipo de campos. Es un campo público, es un campo que coincide con nuestras líneas estratégicas de golf para todo el mundo, golf accesible. Nos gusta jugar en todo tipo de campos, por supuesto, pero tenemos la obligación de promover el golf y, por tanto, jugar en un campo público como Pozo Blanco, que cuesta 80 euros, me parece, al año jugar. Al año, sí, sí. Es exactamente lo que buscamos, ¿no? Un torneo que está apoyado en todos los sentidos por el ayuntamiento de Pozo Blanco. Mucha ilusión, ¿no? Yo creo que hay que intentar ver que el golf, más allá de la imagen que podemos tener de jugar en sitios más o menos, digamos, glamurosos, creo que es muy importante que tengan un contenido, ¿no? Y lo que encontramos en Pozo Blanco es algo genuino, que estamos buscando y que casa con todo. O sea, realmente cuando tú ves el premio más importante que la PGA de Europa dio el año pasado, lo dio a unos proyectos de golf educativos, donde los niños hacen
sus propios campos, con campos rústicos. Y aunque tiene fondos de la Ryder Cup y todo el mundo piensa en la Ryder Cup en un gran acontecimiento que mueve millones de personas y millones de euros, realmente es muy importante contemplar cómo un proyecto tan grande se utilizan fondos para un proyecto tan significativo. Y de la misma manera, en la PGA nosotros queremos implicarnos con este tipo de campos, este tipo de proyectos municipales y de promoción del golf. Y no olviden una cosa, la mejor de esa y la más grande de Europa, que es, merece ser visitado Pozo Blanco por eso, y evidentemente el mejor jamón del mundo, con diferencia. Sí, sí. Y además fue el primer campo municipal de España. El primer campo, efectivamente. Eduardo está haciendo una gestión muy buena, el concejal. Así es. Lo que pasa es que estamos en la Faisanera Golf. Y yo quería también comentar en este programa, aprovechando que está aquí David, que este campo también ha sido pionero en traer un proyecto que tú lo has nombrado brevemente, que es el golf educativo. El golf educativo es una cosa que aún suena raro en España, pero que en Francia es una cosa ya popular y muy conocida. Cuéntanos exactamente, David, eso del golf educativo, ¿qué es lo que es? Sí, lo estábamos comentando antes. Es llevar el golf a todo el mundo. Es fácil decirlo, pero todo el mundo dice eso, habla de eso, no llevar el golf a todo el mundo. Pero claro, ¿cómo llevas una instalación muy cara a todo el mundo? Entonces el golf educativo lo que hace es que va a todos los segmentos de la población, pero especialmente a aquellos segmentos marginales, ¿no? Que en Francia pues a veces coincide con problemas de yihadismo, con problemas de pues grupos que están en riesgo de exclusión social. Crean sus propios campos rústicos, hace una liga de campos rústicos, utilizan materiales reciclados, los niños aprenden a cuál es la vegetación que hay que plantar. Los profesores en el colegio lo utilizan como asignatura transversal. Y entonces esto nunca se ha hecho fuera de Francia, a excepción de lo que hemos empezado a hacer este año en el campamento de verano con Bill Owen, que es el que realmente impulsa este proyecto, ¿no? Y entonces Bill Owen, con la Faisanera, hicimos una presentación donde, con el apoyo de la Diputación de Segovia, ¿no? Un campamento, de hecho algunos niños que habéis entrevistado han ido a ese campamento. Creo que fue un éxito total, ¿no? Porque, o sea, no es que sea un campamento que sea barato, que, dicho así, ¿no? Pues que lo es. No es eso, es que es la filosofía que está detrás, ¿no? Es, bueno, pues si tienes esterillas viejas, se pueden utilizar para hacer greens. Los niños desarrollan sus propios diseños. Es algo que la diferencia está no en hablar de ello, sino en hacerlo. Eso es algo real, ¿no? Y por tanto, antes comentaba Mariano, que la Ryder Cup tiene una fundación muy potente y con mucho dinero y que se dedica a esos fondos no a crear grandes jugadores, que para eso ya hay otros canales, sino a desarrollar el golf, y que precisamente a Bill Owens y a ese proyecto de golf educativo le dieron el premio más importante el año pasado. Entonces, en la Faisanera es el primer sitio en España en el que hemos podido implementar de alguna manera ese campamento, que queremos que el año que viene siga, y agradecer a la Diputación, que también la propietaria del campo, pues que apoye ese apoyado, tipo claro. De proyectos, claro. Hay un proyecto que seguro que conocéis, pero que como es un amigo personal, es un arquitecto, Agustín Pizar, mexicano, que tiene un proyecto que se llama Primer Swing, lo tiene en Perú y hacen algo parecido. Y ahora se ha unido al de Trump, ahí ya no sé por qué, Agustín, tú sabrás. Es First Swing. No sé si suena igual. Oye, recordar una cosa, porque me lo están marcando y lo estáis viendo, que tenemos un programa en Guadalpín Manús, un programa que os va a encantar, que además vamos a hacer este mes con Víctor Sánchez del Amo, el exjugador de fútbol del Real Madrid, y seguramente con otro jugador del Real Madrid, que todavía no puedo decir. Tres restaurantes magníficos, la Brasserie, a mejores carnes, los mejores pescados. Excelente. Hatame, japonés, tailandés y mediterráneo. Un sushi de segundo paella, fantástico. Y luego, por último, el que más le gusta a mi hija Luna, que ya lo saben ustedes, la Trattoria El Mare. La Trattoria El Mare, las mejores pizzas, las mejores pastas. Y vamos a meter en un follón a Víctor Sánchez del Amo, porque tiene que hacer una pizza con mi hija. Se van a reír ustedes con el tema y nos vamos a reír todos y lo vamos a pasar muy bien. Y no puedo olvidar al Dublin House de Guadalajara, que es donde empezamos, 60 programas hechos allí, y les va a encantar. Hay una variante para esta semana, que es en el campo de golf de Luz, que lo conocéis. Hemos ampliado el tomando el aperitivo, y nos hemos ido con Valentín Requena. ¿Quién no conoce a Valentín Requena? Hemos estado jugando con él y a Jorge Armenteros, que es como mi hermano, y el hermano de Chiqui, y el hermano de mi mujer, y el tío de Lunita.
nos hemos divertido mucho. Además, yo les digo una cosa. Hay un hoyo, un par de Jorge Armenteros de 35 metros que merece la pena verlo, ¿eh? Que merece la pena ver. Cuídense, volvemos ahora mismo, pero no se me vayan. Mírenme los consejos como vamos a hacer nosotros. Volvemos ya mismo, ya mismo. Bueno, si soy capaz de cortar esto, ya. Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Escuchas Coaching Golf Radio. Yo quería comentaros una cosa. Si queréis unas redes sociales en condiciones buenas que os vendan, que si queréis una página web, mi negocio web va a resolver el tema. Clientes, Río Cerezo, Pablo del Grosso, Arte Nogal, Guadalpín Manús, fíjate lo que tenemos, pero es que hay tanto ruido porque ha venido un montón de gente a jugar, que es algo que me encanta. Además, me decían que han venido de Vitoria a jugar, nada más y nada menos, que me he perdido en un momento. Oye, ¿vosotros sabéis que hay una Ciudad Europea del Deporte 2018? Sí, sabíamos. No. Sabíamos. Hace años era aquí Cáceres, creo que llegó a ser Ciudad Europea del Deporte. ¿Dónde vivo yo? En Guadalajara. Quizá. Pues ahí está la Ciudad Europea del Deporte. Y el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo para hacer 120 grandes eventos deportivos. Incluso la Federación Española se ha reunido ahí a hacer su evento anual. Y una gran ciudad que merece ser la pena visitada. Si me ven a mí, si quieren me saludan, si me odian no lo hagan, no se preocupen, no hay ningún problema. Pero si me saludan, yo les invito a una cerveza. Y la van a disfrutar, porque merece la pena. Oye, tenemos mucho que hablar de la PGA, tenemos un ratito, hay que hacer otro programa, pero es que no habéis casi nada hablado y estáis aquí los dos comunicadores. Pues, contadme más cosas. Yo quiero que David me hable del circuito de este año, el circuito se llama Ballesteros PGA Tour 2018, que está a punto de acabar, le quedan dos pruebas, David. Pero hemos pasado por media España, hemos pasado. Sí, bueno, ese es uno de los proyectos buenos de este año, ¿no? Que durante décadas, un anhelo que ha tenido siempre la PGA es que tener su propio circuito, ¿no? Yo claro. Creo que no hay una sigla que esté más unida al mundo del profesional de golf que la PGA en el mundial. Entonces, bueno, hemos impulsado el circuito con la ayuda de la Fundación Severiano Ballesteros. Pues el circuito se llama Ballesteros PGA Tour.
2018, y bueno, con los medios que teníamos en ese momento, y la verdad que estamos muy satisfechos de poder cumplir entero el circuito. Está siendo muy satisfactorio. Intentamos hacer, bueno, una mezcla entre diferentes tipos de campos, campos de diferente perfil. Y bueno, si tuviera que decir algo, es que este circuito que fue presentado en el CSD con la presencia del secretario de Estado difiere de otros proyectos, todos muy buenos, que creemos que tiene un circuito de las instituciones del golf español. Sí, claro. Ese es, me parece un punto importante, ¿no? Creo que es muy importante y quiero enfatizar esto, que no es lo mismo un campeonato para los profesionales que un campeonato de los profesionales. Alguien dirá que es parecido, pero no lo es. Si actualmente hablamos del PGA Tour en Estados Unidos, o por qué el circuito europeo se llama PGA European Tour, es porque hay algo que está consustancial con el trabajo de un profesional de golf, que no solamente es jugar, sino es gestionar, organizar, estar implicado. Por lo tanto, aunque nosotros colaboramos con todo tipo de empresas, instituciones, creo que es muy importante que se visualice el circuito como un circuito de la PGA, claro, de los profesionales. Porque además es una tendencia en todos los deportes. Sí, sí. La tendencia es que los deportistas son los transmisores del deporte. Así que estamos muy agradecidos a la Federación, a las federaciones territoriales, todo su apoyo, al Consejo Superior de Deportes, pero sobre todo a, bueno, ayuntamientos, gobiernos como Ciudad Real, gobierno de Castilla-La Mancha, ayuntamiento, Diputación de Ciudad Real, Diputación de Burgos, etcétera, ¿no? Pero sí que quería poner en valor el tema de que los profesionales no solamente juegan, sino que también están implicados en la organización, y eso es un punto muy importante. Sí, bueno, eso es un punto importante, lo que tú dices, David, que es una de las bases, una de las patas de la PGA. Otra parte importante es la formación, y la formación PGA es una formación que yo quiero que la expliques, porque no debemos ser un profesional del deporte de golf y tener una formación PGA que tiene unas bases muy definidas y, sí, y una forma de enseñar. Sí, bueno, la PGA tiene como dos patas dentro de la formación. Uno, la formación interna. Somos una institución que tiene un sistema de créditos y una formación interna que la hacemos a través de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid, que va por horas de formación. Hay un ranking, sí, con lo cual tú puedes ver cuántas horas de formación tiene un profesor en tu club, a cuántos cursos has asistido. Y luego estamos colaborando con la Federación Española para que dentro del marco de las PGA de Europa, esa titulación del Estado español que impulsa la Federación Española esté reconocida a través del acuerdo que tiene con la PGA España en el marco europeo, ¿no? Claro, muy buena idea. Y bueno, efectivamente hemos conseguido ese reconocimiento europeo. Hay tres niveles. El nivel más alto es el que tenemos actualmente. Solo hay 6 países en el mundo que lo tengan. Es increíble, ¿no? Pero España es uno de los 6. Entonces, cuando uno dice que es un profesional de la PGA y que además tiene titulaciones que están avaladas por la PGA de Europa, lo que está diciendo es que tiene un sistema de formación, que tiene un montón de horas, que tiene un montón de formación práctica que puede ayudar a esos profesores que son auténticos expertos a ayudar a promover el golf y a sus alumnos. Y desgraciadamente no llevamos tantos años como para poder decir que todo el mundo está en ese nivel. No, estamos creciendo, hay muchos profesores ya en esa situación, pero ese es nuestro objetivo, no hemos llegado al 100%, y realmente no es lo mismo un profesional que tenga esa titulación avalada por Europa que alguien que no lo tenga, que alguien que no sea miembro de la asociación, que tiene un sistema de formación. Entonces, bueno, a mí me parece que es importante pues enfatizar el hecho de que los profesionales de la PGA tienen más horas de formación y están mejor formados y reconocidos. Solamente un pequeño apoyo. John Ram, una de las estrellas de esta Ryder Cup, su coach es Eduardo Celles. Simplemente decir eso, un coach que además es PGA, es de una escuela también de golfista de toda la vida, de lo más asequible, encantador, y cuando John Ram tiene algún problema, ¿a quién llama? A Eduardo Celles. Sí, claro. Entonces simplemente su decir entrenador eso. De toda la vida. Su entrenador de toda la vida, de toda la vida. Sí, estamos muy contentos con los profesionales que hay en España. Yo creo que se ha mejorado mucho, y es cierto que no es todo el porcentaje que nos gustaría. Pero bueno, a nivel institucional estamos muy reconocidos. En Europa estamos muy valorados. Ahora nos van a hacer un reconocimiento en el Congreso de PGA de Europa en Grecia. Y bueno, estamos en el camino. Ya conseguiremos llegar al 100%. Estamos en un gran país, yo creo. Sí, estamos en un gran país. A veces se nos olvida, ¿verdad?
Mira, y es aplausos. Ha quedado muy bien, además. Y es lógico que con un buen presidente como el que hay, una buena junta directiva y una excelente también comunicadora y jefa de prensa, se estén consiguiendo esos logros, se estén consiguiendo, ¿no? Yo creo que todo junto, somos muchas patas juntas y vamos trabajando siempre, remando siempre todos en la misma dirección. Yo creo a mí me gustaría decir para acabar, Mariano, que la gente no tiene que ver la PGA como solamente algo que relacionas con el nivel más alto de los profesionales. Es una institución cercana, es una asociación de profesionales, y cada vez que uno tiene un profesional de la PGA en su club, es importante que cuente con él, que hable con él, que los amateurs se acerquen a la PGA, a participar en nuestro club de amateurs, a nuestras actividades, porque realmente nosotros lo que somos es auténticos aficionados al golf, por decirlo de alguna manera. Una última cosa, ayer me enteré que falleció Manolo Beamonte. Tenemos mucho cariño. Hay que recordarle, claro. Sí, sí. Muchos profesionales en España, especialmente varias generaciones de Madrid, ¿no? Sus hijos también son profesionales, con un gran prestigio. Nada, simplemente, en nombre de toda la asociación, nuestro ánimo y nuestro cariño a una persona con la que tenemos de verdad una relación especial, por Manuel Beamonte. Que descanse en paz y gracias por él. Yago Beamonte fue uno de los presidentes de la PGA. Sí. Yo no lo sabía, me acabo de enterar, David, y todo mi pésame a toda la familia, que les tengo mucho cariño y que han hecho mucho, mucho también por el mundo del golf en una época. Sí, importante. Manolo, como me gustaba, a mí me acuerdo que insistía mucho siempre, no me llaméis Manuel, decía eso. Fue el impulsor del circuito de Madrid. Sí. Es verdad que la Federación de Madrid hace un gran trabajo. Pero bueno, que me acuerdo que Manuel lo impulsó, ¿no? Y afortunadamente la federación sigue en esa línea, apoyando incluso con más medios. Y bueno, la verdad que entristece un poco, pero bueno, yo creo que él estará muy satisfecho del reconocimiento que tiene entre los profesionales. Estará jugando al golf, el circuito del cielo, y ese es el mejor, seguro, ¿eh? Con Sebe y con nuestra querida Celia, que también uno de sus grandes profesores, Miguel Ángel Villanueva, que tú lo conoces, ¿sabes? Es miembro de nuestra asociación. Miembro de la asociación y también fue su coach durante su vida. Un matiz con eso. Yo soy coach, pero no entreno, ya lo saben, además, no entreno esto. Entrenador, vamos golf, a hablar en español. ¿Eh? Entrenador, como diría Íñigo, estamos en España, hablemos en español. Entrenador. Oye, si os parece, os lo dejo aquí, pero antes mencionar dos cosas, ¿eh? Dos cosas. Coaching Golf. Yo tengo una empresa, Coaching Golf. Y nunca la menciono, lo voy a mencionar. Coaching jugando al golf. Que ustedes no lo quieren hacer jugando al golf. No saben lo que se pierden. Pero también tenemos Juego Interior. Una buena marca para referenciar el tema. Y lo hacemos aquí sentados tomando una cerveza. En su despacho o en el sofá de su casa. Donde ustedes quieran. Y hay un artículo en una revista que realmente es muy buena. La revista. Soy golfista. Colombiana. 30.000 lectores al mes, que ya es un logro. Se pueden dar de alta en ella en soygolfista.com.co. Merece la pena. Hay un problema, hay un artículo mío. Si quieren lo leen, ¿vale? David, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Doña Chiqui, la estoy despidiendo, pero me voy a ir a comer con usted. Con este señor me hubiera gustado también, pero tiene mucho lío y tiene que atender a su familia, ¿verdad? Muchas gracias. Volveremos. Ahora, fíjense en las entrevistas que ha hecho David. David ha hecho de periodista. Junto con Chiqui. Y han sido al Colegio Claret. El primer Colegio Claret. Y luego nosotros eran diferentes colegios. Había colegios públicos. Y bueno, una mezcla de colegios de Segovia. Y luego también había una chica que... Sofía Puente. Sí, también es de aquí, de un instituto de Segovia. Que participa en las ligas de la Liga PGA. De la zona centro. Justo después de que acabamos aquí, están ellos. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, chao, no se me vayan, ¿eh? Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número.
¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bueno, nos hemos desplazado a un fantástico campo de golf, la Faixanera Golf, aquí en Segovia. Fijaros qué montañas, fijaros qué escenario tenemos. Tenemos a David Pastos, que es presidente de la PGA de España, y que tenemos aquí unos niños que nos están dando, bueno, que David le está dando clase, que son del Colegio Claret, que son, a ver, dime tu nombre. Lucía. Lucía. Paula. Pedro. Diego. Diego. Bueno, pues ya lo sé. Lucía, Paula. Pedro. 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 Y Diego. Ya me casi no sé los nombres. Y bueno, David, hemos invadido tu espacio, estaba dando clases a estos niños. Cuéntanos un poquito, ¿qué experiencia tienes tú con estas clases de estos niños en el Colegio Claret? Bueno, pues, buenos días y nada, bien, la verdad que muy contento porque dar clase y trabajar con niños, pues siempre es muy agradable. La verdad que yo creo que no hay cosa mejor para un profesor que dedicar su tiempo a estar con la juventud, ¿no? Durante muchos años, la verdad que tuve la ocasión, que también es agradecido, pero de trabajar con profesionales y chavales con mucha proyección que querían jugar a la primera línea del golf. Pero realmente a mí, como a la mayoría de los profesionales, lo que nos gusta es transmitir las cosas buenas del golf, por qué se empieza uno a iniciar en el golf y por qué es tan bonito y tan divertido este deporte, ¿no? Y bueno, pues nada, aquí estamos todos los sábados a las 11 en un grupo que es colectivo de padres e hijos. Y bueno. Bueno, aquí están los hijos. Aquí están los hijos, los padres se han quedado ahí en la zona de approach. En la zona de approach. Y vamos a preguntarles, ¿no? Yo me gustaría saber, como tú has dicho, que transmite los valores del golf, ¿qué valores ellos, cada uno particularmente, sacan de tus clases y de tu experiencia? Empezamos por Paula, venga, Paula. Paula es esta. Paula, venga. Pues que las clases son muy divertidas y aprendemos mucho. Venga, seguimos con Lucía. Con Lucía. Pues también aprendes mucho compañerismo porque estando aquí todos juntos, pues si a uno le pasa algo, tiene un problema, pues también le puedes ayudar y pues eso, también es importante el trabajo en equipo. ¿Y Pedro? ¿Qué opina Pedro? Pues que las clases son muy divertidas y a veces nos gastamos algunas bromas, pero nos lo pasamos bien al final. ¿Diego? Además las clases tienen diferentes didácticas para aprender, como jugar, hacer torneitos, a ver quién lanza mejor bola, equipos, y es muy divertido. A mí hay una cosa que me gusta mucho de vuestras clases, que además, como tiene, la verdad que considero que va bien, pues lo estoy extendiendo también los domingos, he hecho otro grupo, y de hecho ahora viene otro grupo de padres e hijos, que luego le podemos entrevistar, y es que los chavales ven que los padres lo hacen también mal, los padres se equivocan, eso está muy bien, ¿no? Porque yo creo que hay una relación muy sana, ¿no? A mí me gusta mucho y muchas cosas de la educación van en este sentido, es que los padres y las madres participen en las actividades de sus hijos, me parece estupendo, ¿no? A ver, que levante la mano el que se ha reído de su padre cuando ha hecho un mal sueño. Nada más, venga, no me lo creo, que no os reáis todos. ¿No? ¿No os reís? ¿Solamente tú? ¿Solamente Pedro y Lucías? Bueno, la verdad que son buenos, ¿eh? Son buenos niños, sí. Poneros un poquito separados y hacernos un swing para ver y que David nos bueno, valore, son muy buenos, ¿eh? Valore su swing y que nos diga cada... Llevan ya 2 años, ¿eh? Bueno, chicos, separados, separados que se os vea. Y hacer un swing sin bola, claro, no lo vas a dar.
todos a la vez. Yo voy a marcar, venga. Colocaros para el swing. Venga, aguantar el final 7 segundos, pero como mirando hacíamos. Todos, mirando todos para Pedro, échate un poco para atrás. Gírame y mira para mí. O sea, te vale. Eso es todo. Vale. ¿Preparados? Tú también, Lucía, date la vuelta para que veáis. ¡Listos! Espera un segundo. A ver, cuando os diga David, hacer un swing. Aguantar el finish, ¿eh? Preparados, listos, ya. Bueno, ahora. Bien, junta los codos, Lucía. Dinos, ahora analízanos un poquito, David, brevemente, tres palabras del swing de cada uno. Muy bien, muy bien. Bueno, Lucía, tiene que terminar con los codos más juntos. Porque hace así, así que codos juntos, que como decía Harvey Penny, los codos para adelante, ¿vale? Y hacia abajo. Paula, fenomenal. La subida demasiado larga. Se cae un poco por aquí y luego tiene las manos muy bajas, pega en el suelo a veces. Pedro tiene que hacer draw, aparte tiene un poco de tendencia vascular. Y Diego tiene que mejorar un poco el grip. Pero bueno, está muy bien porque dentro de unos días espero que vayamos a su colegio y hagamos actividad en el colegio, que hemos hecho ya varias el año pasado, no en su colegio, en otros colegios, ¿no? Y entonces espero que los pueda coger y sacar como ejemplos en su clase, aunque supongo que están poniendo cara rara ahora, pero mi objetivo es que salgan en el colegio como ejemplo a sus compañeros, ¿no? Para que rompan un poco estereotipos de que el golf es elitista o de que el golf es inaccesible. Así que bueno, estáis dispuestos, ¿no?, a ser embajadores del golf en el cole, ¿no? ¿Lucía? Bueno, yo creo que con esto David es un ejemplo de lo que se hace aquí en el golf La Faisanera. Y lo que hace David Pastor como presidente de la PGA. Yo creo que los chicos se merecen un aplauso por ese swing que le he hecho fantástico. Y bueno, pues nada, aquí estamos. Bueno, ella es Sofía Puente, que ha ganado la Liga, o sea, lo que son las ligas PGA, que sabéis que es todos esos torneazos que organizamos, 300 por toda España, de las ligas PGA para familias, para amateurs, para gente como Sofía, que ha ganado las regionales en Valencia, que va a ser una gran promesa del golf, seguramente, y que se ganó una beca IMG para ir a Estados Unidos. Bueno, Sofía, cuéntame brevemente, ¿cómo fue tu victoria en Valencia? Pues yo llegué allí a Valencia sin tener ni idea de que iba a ganar, o sea, es que no me lo imaginaba para nada. Y estaba súper nerviosa antes de empezar. Es que no sabía ni cómo era el campo ni nada, pero bueno, allí me puse a jugar. A medida que fui jugando me tranquilicé y yo cuando terminé no me imaginaba que los puntos que había hecho me bastaban para ganar. Y cuando dijeron mi nombre que había ganado el premio, pues la verdad es que me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué campo fue el que jugaste? La Sella, un campo complicado, un campo difícil. David Pastor es tu profesor, ¿ha tenido algo que ver en esta victoria? Cuéntanos. Pues sí, yo la verdad es que últimamente además estoy teniendo muchos problemas con el swing y menos mal que me ayuda porque si no yo no daría ni una. ¿Cómo es? Ahora que no nos oye David, ¿cómo es como profesor? Dilo alto. Es muy, muy buen profesor y la verdad que me ayuda un montón y me corrige todo y la verdad es que gracias a él pues juego bastante bien. Bueno, estamos con más gente. David, preséntanos a la que tienes a... A May. Carlota. Sí, May. Sí. Bien, pues... Bueno, pues también participan los grupos aquí y tienes y juveniles que tenemos La Faisanera. Y bueno, muy bien, ¿no? La verdad es fenomenal. Es que estamos muy contentos con los niños. Yo creo que ahora mismo hay como, aquí en el campo hay como unos 42, 43 niños y hace 4 o 5 años no había como 4 niños, así que estamos muy contentos y nada, me voy muy bien, fenomenal. Es curioso porque las clases de estas edades pues todos son chicas. Es algo pintoresco, ¿no? Pero no. Hay muy pocos chicos, ¿no? Esta edad. No sé por qué será que las mujeres vamos para arriba. Y no sé, May, cuéntalo tú. Pronto vamos a ir a tu colegio a hacer la visita, así que... May es muy tímida y eso de que sea las redes sociales y YouTube, yo creo que es... Y tampoco nos queremos extender demasiado con el tema de los niños, pero yo creo que hay una cosa clara aquí en La Faisanera Golf, que esto es una escuela de futuros
golfistas y futuras golfistas, y esto es gracias a las instalaciones, gracias a la Diputación de Segovia, y por supuesto a profesores como David Pastor, presidente de la PGA, que está creando aquí un caldo de cultivo del que se va a oír hablar en el futuro, seguro que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero usted de Carlos Sarney, que habla mucho en clase. ¿Qué te parece a ti esto de jugar al golf? Antes de jugar al golf, ¿qué te parecía el golf? Pues un deporte algo no aburrido, sino que no me llamaba la atención. Pero luego mi padre me enseñó cómo era y cómo y de qué iba y me empezó a interesar bastante. Y pues aquí estoy. Pues mira, eso es un buen mensaje que puedes decir a todos tus compañeros. Que un deporte que tú no pensabas que te iba a gustar, lo probaste y te gustó. Eso es un gran mensaje. Sofía también participó en el campamento de verano este año, ¿no? Sí, yo estuve una semana en el campamento de verano. Pero no era que hicimos con Willow, bueno, ahora no, sí. Yo ese no estuve, estuve en Hugo, en el que estaba solo. Y bien. Sí, muy divertido, ¿verdad? Bueno, pues nada, que muchísimas gracias, que sigáis evolucionando el mundo del gol. Que tomaremos de vuestros nombres y os seguiremos en el futuro. Gracias. Chiqui, ¿qué mal hemos jugado? Creo que hemos comido, ¿no? Bueno, hemos jugado, bueno, habrá jugado mal. Yo siempre juego bien, porque yo soy bien mediocre. Hemos hecho un par, tres. Pero comer hemos comido. Es que yo creo que después de comer, yo creo que de mala educación jugar al golf, pues ya. Porque bueno, nos ha puesto a Ali, nos ha puesto a vivir aquí en el restaurante de la Fechanera. Espectacular, espectacular. Sí, sí, sí. Mi hija se ha comido un cochinillo, no se lo ha soltado un torero. De hecho, ha habido un torero que lo ha intentado y se ha caído. Se ha caído. Bueno, y las tortillitas de camarón estaban deliciosas. Y el revuelto de costilla. Y el samor en un momento me había dicho, ¿qué no está bueno aquí? Es que... Imprescindible. Lo comentábamos que el hoyo 19, en este caso, el restaurante de la Paisanera, espectacular y que merece muchísimo venir. Y que es que cuando juegas al golf, o antes, pues... una buena comida. Y no hace falta jugar al golf. El restaurante siempre es importante, el golf es espectacular. Sí, se ha encantado. A calle Sánchez, sencillo, seis salidas, como les decía, Gonzalo, para practicar todo tipo de golf, incluso saliendo de Azules. No digo yo, somos jugado nada más, tenemos que volver. Sí, sí, hay que volver. A jugar buenísimo, volvemos en primavera, porque sí. Ahora es más momento. Hombre, en bueno, febrero, que después lo podríamos. Podríamos jugar el snowboard. Luego es una modalidad de golf que además lleva reglas totalmente diferentes a lo que es el esquimol y a lo que es el golf normal y al pitch and putt, o sea, son modalidades muy divertidas y también muy recomendables para el invierno. Pero tienes que contar eso en un programa porque no tengo ni idea. ¿Cuánto? ¿Ustedes lo conocen? Yo creo que lo conocí ella. Yo creo que lo mejor, ¿vale? Carrete del mundo del snowboard. Golf. Sí, sí, un placer. Un placer. Muchas gracias. No me hagas el pechito que no te veo ya con intenciones horribles. Señoras, señores, gracias por estar ahí y nos vemos, Chiqui, de inmediato y yo el próximo programa mañana. Cuídense. Hola, somos las chicas de Coaching Gol. Esta fue de golf la paisanera. Qué bueno. ¿Decir algo? Hola, hola. Hola, hola. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hola, somos las chicas de Coaching Gol. Ese es el que vamos a sacar. Hola, que estamos grabando un programa de Coaching Gol. Que nos conoce todo el mundo y coco. Y estamos. Y ahora nos vamos al fucsia. Aquí estamos, oh. Mola el fucsia. Ah, pero te has puesto a bailar cuando le he quitado. Putada.
Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.